Hola a todos y bienvenidos a un nuevo blog de Proyecto Plutarco. Esta vez es de nuevo algo diferente porque empezamos lo que puede ser, no se sabe, una nueva serie, que es una entrevista personal a una plutarquista. En este caso recibimos la que fue la primera en hacer un blog especial, que fue la invitada Soraya Planchas Gallarte. Soraya es plutarquista porque hizo su tesis sobre Plutarco y acaba de empezar un proyecto postdoctoral que también versa sobre Plutarco. Ella nos va a contar más al respecto y lo que queremos dar es no solo un poco de difusión sobre lo que se trabaja en España en investigación sobre Plutarco, sino también qué es lo que se puede hacer para conseguir pues, contratos y becas postdoctorales en el mundo de la investigación en España. Ella es el ejemplo perfecto para explicarnos todo eso y le vamos a dar la palabra a ella. Bueno, Soraya, bienvenida de nuevo a Proyecto Plutarco. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarme, Luisa. De nada. Nos gustó mucho la primera vez, así que repetimos. Bien, bien. Bueno, cuéntanos, la ayuda que tú tienes es la ayuda postdoctoral Margarita Salas, ¿no? Sí, eso es. Es una ayuda, sí, es una ayuda postdoctoral, efectivamente, que solamente se ofrece para doctores que hace menos de 2 años que hicieron que defendieron la tesis doctoral. Vale, entonces es para los novatos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, efectivamente. Es una manera de ayudarnos, ¿no? Porque es verdad que, como has mencionado, hay otras ayudas, hay muchos contratos a los que podemos acceder los doctores que todavía no tenemos algo fijo en ninguna universidad o centro de investigación, pero es cierto que, claro, son convocatorias competitivas, por lo tanto, quien más currículum tiene, quien más tiempo lleva, al final es el que más ventaja tiene. Es un sistema que o sea, está muy bien, es por méritos, claro está, pero esto da una pequeña oportunidad a los que acabamos de terminar, o a los que hace poco que terminamos, y todavía no hemos encontrado ningún otro contrato que, bueno, pues que se amolde un poco a nuestro currículum, digamos. Vale. Y hablando de currículum, precisamente, bueno, dices que no tenéis mucho, pero algo de experiencia anterior sí tenéis. Cuéntanos un poco cuál es tu experiencia desde la tesis hasta este momento, porque tú defendiste en la Universidad Complutense en el 2019, si no me equivoco. Entonces, algo de trayectoria sí que tienes. Cuéntanos, ¿cómo llegas desde entonces hasta pedir la Margarita Salas? Bueno, es un camino largo y espinoso, pero, pero finalmente se llega. Sí, yo defendí la tesis en noviembre de 2019. A los pocos meses, bueno, en este caso, dio la casualidad de que estalló la pandemia, entonces durante 2020... hubo pocas convocatorias de doctorales. Sí que pude pedir una, que es la Juan de la Cierva, que es otra de las más famosas, que como sabes tiene dos tipos. Está la de formación, también para investigadores noveles, y después la de para investigadores que ya hace más de 2 años que defendieron la tesis, que es la de incorporación. Entonces, esa sí la pedí. Y después hubo muchas, sobre todo convocatorias que salían en Europa, que ese año claramente, como no había movilidad, pues no surgieron. Pero después del verano empecé a solicitar unas cuantas que salieron pues en comunidades autónomas, por ejemplo en Andalucía, en la Comunidad de Madrid, y al año siguiente, esto después de haber pedido unas cuantas por doctorales, ya por fin de un año y medio desde que terminé la tesis, salieron las Margarita Salas porque, bueno, están financiadas con fondos europeos. Sí, esos fondos europeos entonces llegan a través del ministerio a las universidades públicas, que son las que gestionan
todo este dinero. Entonces, las convocatorias son, digamos que para dividirlo, para que no, sobre todo también para que no tardaran tanto en resolverse, como lo hacen, por ejemplo, las Juan de la Cierva, que tardan un año o más de un año, pues lo gestionaban las universidades. Y la mía, que era la Complutense de Madrid, bueno, pues me concedió una de ellas. Genial, bueno, menos mal. Lo primero que el plazo para resolver fuera más rápido, porque es verdad que era una de las becas tardan la vida en Sí. resolver. Y bueno, y que te la dieran, por supuesto. Entonces, lo que estoy entendiendo es que estas Margarita Salas son becas o ayudas nacionales, pero en realidad son financiadas con fondos europeos, ¿no? O sea, hay una mezcla de ambos. Y otra cosa que has mencionado muy interesante es la competitividad, ¿no? O sea, casi 3 años de echar pues todo lo que pillas prácticamente, ¿no? Becas, ayudas, incluso contratos, sé que también has estado intentando echar y es un campo, pues eso, muy competitivo. Hay mucha gente en este momento intentando conseguir empleo en nuestra especialidad, que bueno, no es. En fin, griego antiguo, admitámoslo, ¿no? No es el campo más feroz quizá que hay en España, ¿no? O sea, que cómo están los demás. Sí, efectivamente. Además, claro, durante ese tiempo tienes que competir con muchos otros doctores, están muy por encima de ti, con la frustración que eso puede conllevar, ¿no? Y además tienes que seguir completando tu currículum porque al final acabas de salir, eres un pipiolo y tienes que publicar, tienes que participar en proyectos y si de verdad te quieres dedicar a la investigación. Pero es que también tienes que comer, también tienes que trabajar. Pero sí, es verdad que hay mucha competitividad y como dices, es un campo al final bastante reducido, para bien y para mal. Y claro, pues aunque somos pocos, también son pocas las opciones que hay. Efectivamente, eso sí. Y entonces el proyecto en sí, ahora que ya tienes tu plaza, ¿cómo funciona? ¿Tú presentas un proyecto propio? ¿Te integras en un proyecto que ya existe? Cuéntanos un poco, ¿cómo va la Margarita Salas? Sí, pues mira, de lo que se trata es de presentar un proyecto propio para realizar en esos 3 años. Bueno, la Margarita Salas realmente te da la opción de trabajar durante 2 o 3 años. Los 2 primeros años, uno o dos, dependiendo de si eliges el máximo tiempo, ¿no? 1 o 2 años es para estar en una universidad diferente a donde te doctoraste. En este caso yo he elegido estar fuera, estar en la Universidad de Coimbra, en Portugal, y el último año vuelves a la universidad en la que te doctoraste. Están hechas también un poco para asegurar el retorno del investigador, ¿no? Para formarlo fuera, pero asegurarse de que vuelve. Entonces, presentas un proyecto para hacer en esos 3 años, pero tiene que estar relacionado, por un lado, con el grupo de investigación que te va a acoger, digamos, en la universidad externa. Cuanto más tengas en común con ese grupo investigador, pues mucho mejor, porque al final de lo que se trata es de que tu investigación se vea enriquecida con la participación y con la conexión con otro grupo externo. Y también tiene que estar relacionada con el grupo investigador que después te va a recibir de nuevo en tu universidad de origen. Es un poco complicado a veces hallar una línea que pueda unir tantos campos diferentes, Y entiendo pero bueno, que es podrás eso. trabajar en algo que tenga que ver con tu propia línea de investigación, ¿no? Ya puestos a pedir. Efectivamente, sí. Sí, porque al principio es cierto, bueno, tú lo sabes, cuando empiezas las primeras investigaciones, no puedes investigar siempre lo que te apetece. Vamos, de hecho, muy pocas veces. Es lo que te toca. Y sí, en este caso, claro, además, la manera de puntuar
para de la Margarita Salas, de quienes evalúan estas propuestas, es por un lado el grupo investigador de un sitio, el de otro, tu proyecto, tu currículum, el currículum de todo el mundo. O sea, si tiene que estar todo muy interrelacionado. Sí, sí, me puedo imaginar que para evaluar, bueno, y conseguir en tu caso, la Margarita Salas, tiene que estar todo muy atado. Lo cual ya nos lleva al punto que como plutarquista más nos interesa, ¿no? ¿Qué haces en Coimbra, en la Complutense? ¿Y por qué estás aquí en Proyecto Plutarco hoy? ¿Qué estudias? Bien, bueno, pues a ver, mi proyecto de lo que estoy intentando trabajar durante estos años es sobre el estatus de la mujer en la política y la religión en Plutarco, pero como receptor de Platón. ¿Y por qué elegí ese tema? Bueno, primero porque ya sabes que mi tesis doctoral era sobre Plutarco y en concreto sobre la religión y la religión de Dioniso. Y para continuar un poco con la religión en Plutarco, que a veces parece inabarcable, pues elegí, además también para relacionarlo con el proyecto de investigación de la Universidad Complutense, elegí un tema que fuera sobre lo femenino, en los cultos, y me parecía que también estaba relacionado al final con la política. Y claro, y este tema de la política, que además en Plutarco también tiene bastante peso, también, estaba al final vinculado con el grupo de investigación portugués. Entonces, bueno, dije, pues en lugar de centrarme solo en uno, voy a intentar acaparar los dos como pueda, y para enriquecer un poco la investigación, ya que era de 3 años, pues opté por no solo fijarme en Plutarco, sino atender un poco también a esa recepción platónica que podemos ver en sus textos. Y de eso trata. O sea, que lo que parecía al principio una imposición, ¿no?, de tener que cuadrar con cada uno de los grupos de investigación, al final te ha cuadrado bien, ¿no? Porque lo que has hecho ha sido ampliar un proyecto que tiene sentido, ¿no? Cuando vas tirando del hilo vas viendo que en el fondo, bueno, esto te lleva aquí, que te lleva allí, que te lleva al otro lado, ¿no? Sí, efectivamente. Al principio cuando me vi con la memoria que tenía que realizar en blanco, pensé, bueno, ¿cómo puedo coser todos estos temas? Pero sí, sí, realmente, porque al final, bueno, los términos religión, política y tal, al final son términos más, quizá más modernos, que no, Plutarco no decía, voy a escribir un tratado de política, ahora este otro de religión. Sí. En cajitas bien distinguidas. Claro, claro, lo organizamos. No decía eso, entonces, bueno, que al final sí, está todo bastante más relacionado, cosa que me tranquilizó bastante. Genial, eso me alegra. Y bueno, si tengo bien entendido, ya llevas pues casi 3 meses en Coimbra, ¿no? Porque tu primer año ya es en el extranjero. ¿Qué tal va la experiencia coimbreña? O coimbrense, no sé. Me parece que el gentilicio es conimbrigense, ¿no? De la... Claro. Bueno, no sé si puede. Pues muy bien, estoy encantada. Quizá, bueno, ya me esperaba que fuese una buena experiencia, porque ya conocía a gente que había estado aquí, como tú, por ejemplo, ¿no? Que habías estado haciendo una pequeña estancia breve aquí en Coimbra. Para mí tiene dos grandes ventajas estar aquí, y que además he confirmado después ya de unos meses. Primero, el grupo de investigación con el que estoy en la facultad, que es el que forma parte del CEC, del Centro de Estudios Clásicos y Humanísticos, uh-huh, que es como si fuera un departamento de clásicas, ¿no? En España sería el equivalente. Y la verdad es de reconocido prestigio, la biblioteca es inmensas, tienen unos fondos muy buenos, y estoy conociendo, aparte de los profesores, algunos de ellos ya los conocía, a otras personas que vienen a hacer también una estancia postdoctoral,
De hecho, ahora mismo hay una chica brasileña, otra italiana, y la verdad es que al final, bueno, si los temas están relacionados, pues bueno, el enriquecimiento es mayor, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, pues el ambiente universitario que se respira aquí es que es increíble. Es que bueno, es una ciudad totalmente universitaria. Es que Totalmente. uno de los primeros días recuerdo que en una reunión bastante informal con algunos profesores, me contaban que si la ciudad tendrá unos 140 o 150.000 habitantes, 22.000, tiene unos 22.000 alumnos en la universidad. Entonces, al final es el centro histórico, y el centro turístico, y o sea, todo gira en torno a la universidad. La vida en general es en torno a la universidad, es muy interesante, sí. Sí. Y eso, Totalmente. entonces, combinar esas dos cosas, ¿no? Que en el ámbito académico y el ámbito personal estés a gusto, pues genial. Y además tiene una excelente gastronomía. Sí, eso mismo, porque ya la primera semana lo tenías completamente controlado. Y además, como dices, la experiencia personal, ¿no? De estar conociendo, pues, a otras personas que están haciendo, pues, ayuda o contratos postdoctorales, igual que tú, ¿no? Pero las colaboraciones que también estás haciendo con, pues, por ejemplo, el hecho de estar en grupos de investigación en las dos universidades, ¿no? La colaboración que estás haciendo con el grupo de investigación de Coimbra, por ejemplo, ¿quién la lidera? Sí, es el profesor Delfín Leao, que es catedrático de aquí. Ahora mismo también es vicerrector de Cultura y Ciencia Abierta de la Universidad de Coimbra. Y él es digamos, el plutarquista de contacto que yo tomé del grupo de investigación de aquí. Es el que dirige uno de todos los proyectos que hay, porque hay bastantes ahora mismo. Y uno de ellos, que es el de tradición autobiográfica y consolidación de identidades, está ahora en curso y es él el que lo dirige. También ha sido uno de los directores del CEC. Y bueno, y además, dentro de. La Internacional de Plutarquistas, que no es poco. Efectivamente. Efectivamente. Un plutarquista nos está viendo y no lo conoce, mal. Eso es. Es una de las grandes figuras del franquismo ahora mismo, sí. Efectivamente, sí. Sí. O sea que es Y. una suerte inmensa el poder estar colaborando con un grupo de investigación que está llevando él, me imagino. Sí, además que sí. Y bueno, se me ha olvidado decir que también es editor, junto con Lautaro Roche-Lancelota, es editor de la serie de Brill Plutarch Studies. Así que Efectivamente, sí. O sea que ya mejor. tienes doble investigación dentro de 3 años. Voilà. Bueno, genial. ¿Y en Madrid, quién te lleva o en qué grupo de investigación estás haciendo la otra parte? En Madrid, quien me acogerá a la vuelta será la profesora Ana Isabel Jiménez San Cristóbal, que es profesora titular en el Departamento de Filología Clásica y en la Complutense, y ahora también es vicedecana de posgrado e investigación. El proyecto del que ella es investigadora principal, y un proyecto también que tiene que ver con lo femenino, con la religión, se llama Cultos Femeninos de Dioniso y su proyección escatológica. Y bueno, con ella espero hacer esa segunda parte de la doctora. ¿Hay algún tipo de intercolaboración entre los dos grupos o digamos que tienes dos partes bien distinguidas en tu proyecto y tú luego haces esa conexión? No sé si me explico.
Sí, en principio no está prevista ninguna interconexión. Yo lo trabajaré por separado y después ya lo uniré. Pero sí es cierto que hay mucha conexión entre ambos grupos. Hay Claro. muchos de los investigadores que se conocen, coinciden en muchos congresos. Entonces, no descarto en absoluto que en alguno de ellos pues, pueda haber una apuesta en común de algunas de las partes de la investigación. Claro, qué interesante. Genial. Bueno, pues para ir cerrando ya, porque creo que nos has dado una visión bastante completa, ¿no? De cómo funciona en principio una Margarita Salas. Esto ya, la típica pregunta que creo que nadie quiere contestar, ¿no? Nadie quiere que le hagan, pero bueno, hay que hacerla. Una vez que tienes tu Margarita Salas ya completa, ¿hay posibilidades luego, por ejemplo, en la Complutense, que es la que hace que retornes, ¿no?, a ella, de conseguir contratos un poco más estables, o cuáles son los planes de futuro que puedes tener al haber hecho una Margarita Salas? Sí, es una pregunta difícil, sí. Bien, con la Margarita Salas, en principio, la universidad, tu universidad no tiene obligación de ofrecerte una continuación. Por ahora, vamos, en el contrato y en la convocatoria no aparece. Que surja la oportunidad después de 3 años, pues esperemos que sí, ya sea allí, en cualquier otra universidad española. Yo espero que sí. También es cierto que las perspectivas para quedarte en una universidad, para conseguir una plaza, después de haber hecho, de haber tenido una postdoctoral y sobre todo después de haberla hecho en el extranjero, son mucho mejores. Y la posibilidad de poder alcanzar, poder conseguir una es mucho más alta. Entonces, bueno, esperemos que haya suerte. Pero ya se era. Por ahora, la verdad, no, prefiero no pensar mucho en ello, porque al final no se sabe. Depende, hay tantos factores que determinan, bueno, no puedes controlar que por ahora No, me por supuesto. centraré en este contrato y ya se verá. Desde luego, un contrato de 3 años es algo que ya quisieran la mayoría de los que están echando postdoctorales y ayuda y cualquier cosa, o sea que es una estabilidad que se aprecia en el mundo académico ahora mismo. Y es lo que tú dices, el tener esa internacionalización que te da la Margarita Salas y colaboración en diferentes grupos de investigación te da una red de contactos impresionante que creo que también es un punto muy positivo, ¿no?, de la Margarita Salas. Así que, pues nada, Soraya, muchísimas gracias por haber accedido a contarnos un poco este inicio de experiencia profesional y vital, creo. Y bueno, si estás dispuesta, nos encantaría que cuando ya tengas el proyecto más avanzado, bueno, pues estás invitada a hacer otro blog sobre la mujer, la política y Plutarco como receptor de Platón en nuestro proyecto Plutarco. Pues muchísimas gracias, Luisa, por invitarme y estaré encantada de ir mostrándoos los avances. Genial. Pues muchas gracias a todos los que habéis visto este nuevo blog hasta el final con nuestra invitada y nos vemos en el siguiente blog una vez más.